Y tal Laura, ¿cómo estás? Hola Qué gusto Pablo. Gusto verte. Igualmente, encantada de estar aquí contigo. Bárbaro. Bueno, para nuestra comunidad es muy importante no solo ver tácticas, estrategias de cómo negocia, también ver gente que ha tenido mucho éxito, que lo sabe hacer y que lo hace día a día. Por ejemplo, en tu caso, como experta en marketing, una persona que no solo busca el marketing, pero también busca la parte ética, que busca la consistencia, que busca expandir, que sea algo. Nos interesa muchísimo cómo lo lograste, cómo haces, cómo superas adversidades. Así que por eso te hemos invitado. Muchas gracias por decir que sí y muchas gracias por compartir tu con, conocimiento con nosotros. Muchas gracias, Pablo. Pues. Pues un poco respondiendo a tu pregunta, te diría que creo que no hay una fórmula de, de, de éxito o de cómo superar esa adversidad, comentabas, única, ¿no? que cada persona tenemos nuestra forma en según también el contexto y el momento. ¿no? Y que la, la clave es que cada persona se conozca, conozca cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, acepte esas debilidades, que suele ser lo más, claro. lo más complicado. A mí reconozco que me, me costó mucho, pero cuanto más me he conocido y más he sabido cuáles son mis herramientas naturales, también he desarrollado otras herramientas, obvio, pero conectar con esas herramientas naturales es lo más, para mí, más sencillo, más fácil. ¿Cómo te diste cuenta de que vos estabas en un camino que no era el que vos realmente querías y cambiaste a ser totalmente independiente? Para mí fue, fue un momento en el que... Eh, había llegado a tener cierta experiencia ya llevaba unos 10 años en el sector del marketing, había ido de, de distintos, de un lugar a otro, ¿no? Había trabajado en agencia, había trabajado en medios de comunicación, había trabajado en startups, en departamentos uh -huh. de marketing, en asociaciones. Había estado en, en muy diversos eh, lugares buscando retarme cada vez más, aprender más. Eh, soy una persona súper curiosa, ¿no? Y entonces eso me llevaba a dar muchas vueltas. Y, sin embargo, no, no estaba del todo contenta o, o había muchas cosas que chocaban con, conmigo, ¿no? Eh, con, con mis valores personales, por así decir. Había cosas que se hacían de determinada manera porque así eh, lo ponían los libros, así lo decían los jefes. Eh, y entonces tenías que hacerlo así, ¿no? No había lugar a discusión o, o lugar a, a, a reflexión alguna, ¿no? También claro. o sea, el, el trabajo te lleva a hacer cosas muy rápidamente, ¿no? no nos parábamos no no pensábamos más allá con conseguir resultados valía no uh -huh. y, y fue un poco en ese momento donde me replanteé muchas cosas de mi vida eh, hice hice bastantes trabajos por pues eso de, de autoconocimiento el ikigai el porqué de Simon Sinek cosas así que me hicieron no removerme por dentro y encontrar cositas y, y en ese momento eh, dejé bueno he dejado varios trabajos prácticamente He dejado todos los trabajos que he tenido, claro. eh, pero bueno, un momento de que dejé el trabajo decidí ser madre y cambiar de lugar donde vivía toda la vez. Ajá. Y en ese momento fue cuando cuando emprendí. Creo que también la maternidad, pues, posiblemente también me, me conectara con cosas con las que nunca había conectado. Qué bueno. Eh, y en eso, en esa en esa decisión, cómo, cómo procesas. Internamente, las negociaciones con vos mismas son difíciles. Coméntanos un poco más. Eh, sí que es cierto que, que bueno, podría decir que he tenido suerte porque he encontrado una buena compañía, ¿no? Para tomar esas decisiones. Cuando decidí hacer todo esto tenía también relación con eh, cómo nos estábamos sintiendo nosotros, tanto mi pareja como yo, en la ciudad en la que estábamos viviendo. Bien. Nos encantaba, pero no veíamos que fuera un lugar para tener, para crear una familia no era un lugar donde hubiera naturaleza, que a nosotros pues, es algo que nos llena, no salir a dar un paseo por un lugar verde, por un lugar tranquilo. Entonces, eh, tomamos un poco de conciencia y decidimos eh, en qué ciudad queríamos vivir. Bien, qué <laughs> bárbaro, claro. ¿Los, esa... dos, ¿Los dos trabajan, eh, que pueden trabajar en cualquier lado, online y todo eso? Bueno, en el caso de mi pareja, eh, sí. eh, él decidió eh, buscar otro trabajo. No, oh, mira qué bien, qué bien, qué, con, qué compromiso comíndeme sí. yeah. Yo emprendí, él buscó un trabajo y en esa búsqueda teníamos unas tres ciudades elegidas uh -huh. y, y en una de ellas consiguió, consiguió el trabajo. Eh, yo, yo empecé a trabajar como, como independiente y, y sí que es cierto que después de un recorrido como el que había tenido... Me resultó bastante sencillo porque tenía muchos contactos profesionales. Había hecho muchísimo networking durante 10 años en Madrid, eh, una ciudad muy grande, con claro. de, de todos los <coughs> lugares de España y para del extranjero. Eso que estás diciendo es importantísimo. Yo quiero que, que todos lo escuchemos. La importancia que tiene cuando nosotros estamos negociando es de conocer gente. Conocer gente, viste, es como el único recurso que cuando a me pregunten, ¿cómo puedo hacer para tener suerte? ¿no? Este, Pablo, estamos con esto. La negociación es larga. ¿cómo? hay alguna forma de tener suerte? La suerte está en empezar a hacer networking alrededor de, le, de, de donde vas a negociar o vas a comprar esto, vas a hacer eso. El networking. Así que este, eso, ¿pues sentiste que te dio que te, que, que te dio poder para? Claro, porque cuando haces networking, la mayoría de contactos ya no son a puerta fría. Muchos contactos Llaman ellos a tu puerta. Entonces vas con eh, un, o sea, una forma de, de, de afrontar esa negociación muy diferente uh -huh. a ir de repente a una organización a decir: Hola, yo tengo la, eh, la solución ¿no? para, para tu proyecto. Cuando vienen a ti porque les, ha, les han recomendado o porque te conocen, porque te han conocido una, en un evento de networking, una formación, una charla de algún speaker interesante, eh, y tienes una conversación con ellos y ven que, 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 que tienes un valor para aportar, a partir de ahí es muy diferente las negociaciones, muy diferentes. Claro, claro. ¿Y cómo, cómo vos vivís el networking? ¿El networking es algo que se hace antes? ...de tener el problema... ...o sea, si cuando lo tienes el problema... ...lo haces después, ¿cómo lo ves a eso? Um, yo te diría que... que ...yo estuve 10 años haciendo networking... Uh, ...por pura... ...casi te diría diversión prácticamente... Claro. ...porque Madrid era una ciudad... ...donde había eventos de networking... ...todas las tardes... ...entonces yo... Eh, ...desde que empecé como becaria en la primera agencia... ...hasta el resto de trabajos... ...yo era salir de trabajar... Irme a un after work, irme a una charla, irme a, a, a ver cosas y a conocer a gente y de, forma, de forma continua, ¿no? Eh, luego he mantenido, he mantenido el contacto con muchas de las personas a través de LinkedIn, sobre todo. Exacto. Y sí que es cierto que, obvio, que cuando me cambié de ciudad, pues ha habido ahí como que hay mucha gente que hace tiempo que, que no veo, ¿no? Pero siempre que vuelvo a Madrid o cosas así pues volver bueno, a, a tener algo de contacto con ellos. Pero sí que, sí que es verdad que las redes sociales son brutales para mantener ese contacto, ¿no? Y, y, y lo dicho, eh, hace cinco años te diría que casi no hago networking, <laughs> hago claro. networking, pero no tanto. Sí, porque he sido madre, bueno, y hay otras situaciones Claro, no, pero lo seguís alimentando. Pero pues, a, hago menos, pero, pero lo sigo alimentando. Claro. Y sigo poniendo en contacto a gente eh, de forma claro. totalmente interesada o sea a mí me llega un proyecto y no es algo donde yo crea que pueda aportar pero conozco a gente que puede entonces yo eh, re recomiendo a gente no uh -huh. y, y ese tipo de, de networking de recomendación y demás también funciona funciona muy bien porque se acuerdan de ti y te tienen en cuenta para para otras para otros proyectos y para otras cosas a mí pues sabes que a mí en lo personal <laughs> he estado, viví en Inglaterra viví no es cierto, en, en, en Argentina, vivo en otros países de Latinoamérica y, y tengo mi network, el networking grande y mucha gente que también me conoce, pero no hay cosa peor que a mí me contactes porque necesitas algo ya. Vos me contactas porque hoy, eh, oh, Pablo, este, me enteré que te compré una casa nueva, vi que, que estás acá, vi esto, oh, te felicito por el libro, <laughs> me contacté y me decís... O vi a tu hijo, que mis hijos juegan el fútbol, viste y hijo, bárbaro. Entonces, y después me pedís algo, yo te di todo. No, no, sí, sí, sí. Pero viste esa gente que, que porque te conoció una vez hace años, este, te manda un WhatsApp, ¿no? Diciéndote, oh, mira, necesito en Estados Unidos, tengo esto, tengo lo otro. O la, la otra vez, necesito en, en, en Canadá, porque tenemos clientes en Canadá, hacen un montón de cosas en Canadá. Sé que vos estás en Canadá viste digo yo qué, qué bronca y, el, y a lo que voy con esto es cuando nosotros estamos a salir por, por salir de viaje nosotros miramos si tenemos la rueda de auxilio en el auto no nosotros eso, y eso y eso desgraciadamente hay gente que lo mira cuando se le pincha la rueda no este y, y ahí se da cuenta que no está o la rueda está mal esto. y yo quiero para para la gente nuestra si sí, Sí, que se den cuenta que la suerte está en, en ser genuino, en ser honesto, en buscar, en, en, en realmente preocuparse por la gente, ¿no? Y, 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 y la importancia que tiene. Mira vos lo que vos pudiste tomar todas esas grandes decisiones en negociaciones y con tu pareja gracias a, que, a, a esa, esa simple inteligencia de hacer un buen networking, ¿no? Uh -huh sí así es al final yo creo que, que muchas personas en el ámbito de networking piden mucho como bien dices sin, sin dar nada a cambio antes sin, uh -huh. tal. entonces el estar siempre abierto y a todo tipo de posibilidades y ofrecer oportunidades sin esperar nada a cambio claro altruista de de desde desde el te doy te, te tengo esta oportunidad para ti y cosas así para mí es clave porque si la o sea hay personas que van a hacer networking como cómo decirlo como con mucho interés comercial muchísimo exacto interés. sí de eh, eso. te doy esto para que mañana me des esto otro <laughs> o te pido directamente algo sin saber prácticamente nada de ti desde, ni preguntarte un qué tal estás exacto eso no es networking sí, sí, no. ¿qué, sí si vos tenés que definir marketing qué es lo que es marketing una buena pregunta. Bueno, pues marketing, eh, aunque normalmente las personas piensan que marketing es únicamente comunicación, que suele pasar, claro. marketing es, es mucho más. La comunicación es la parte visible del marketing, por así decirlo, ¿no? el, el último punto en el que pones en contacto eh, lo que es la marca con, con, la, con el cliente, ¿no? Pero marketing es toda la parte bueno, pues de branding, de esencia de, de, de esa marca. La marca es uno de los activos principales de una organización. Eh, es toda la parte de conocer al, al cliente adecuadamente, conocer el mercado, conocer... Eh, to, to, o sea, va mucho más allá ¿no? de, de esa parte comunicativa, la experiencia del cliente. Eh, las relaciones que existen alrededor con todos los públicos, no solamente con el cliente. Claro. Entraríamos en relaciones públicas, que entraría dentro de, de una de las herramientas del marketing. O sea, es, es muy amplio el concepto. Y, claro. y, y realmente me, me da bastante pena que la mayoría de, de personas te contactan con, quiero un plan de comunicación. Ah, bien, claro. ¿Y qué es lo que es? ¿Cómo encaja esto que, se, que lo veo mucho en LinkedIn, la marca personal con marketing? ¿Cómo, porque es como la marca personal es algo muy nuevo. Los ejecutivos antes este, no usaban marca personal y ahora es como que tenés que tenerlo, tenés que, tenés que, por lo menos tenés que alguien que te mande un reporte. Sí. El tema de la marca personal, eh, yo lo he trabajado mucho, mucho. Eh, tengo varios clientes precisamente con, con este tema. Por ejemplo, tengo, tengo un cliente que es una empresa que me ha contratado para eh, la estrategia de, de branding de sus top líderes. ¿No? Entonces... De los, eh, oh, de los... wow Claro. No, una, no, no solamente de la empresa, sino también de, 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 de los... Ok. Eso es. Porque la empresa sabe que una marca corporativa puede tener fuerza, pero una marca personal tiene muchísima más fuerza para dar visibilidad a esa marca corporativa eh, confiamos mucho más en una cara, en un rostro que en un logotipo. Entonces oh. eh, saber aprovechar. a mí es más riesgoso, ¿no? Es lo que le pasó a Piqué, ¿no? Es <risa> <risa> mira, mira lo que es riesgoso, ¿no? Sí. <laughs> Yo creo que Piqué necesita tu, tu ayuda, ¿no? Quiere que te pase el teléfono, en un llamado, quiere que te ayude, ¿qué <laughs> Lo siento, pero elijo a mis clientes y creo que a Pi que no lo lees. Claro, sí. Pero fíjate vos, o sea que la estrategia, o sea, claro, tenés la, la estrategia corporativa, pero también planean y empujan a través de los directores. Eso es, eso es. Qué bárbaro. Qué es bárbaro. algo que cada vez más organizaciones están haciendo, incluso empujan desde, desde el. O sea, yo en este caso te estoy hablando de top líderes. Pero hay organizaciones que incluso empujan desde abajo, ¿no? Toda la parte de employee branding, que las propias personas tengan, cualquier persona dentro de la organización, tenga un apoyo para comunicar lo que está ocurriendo. Comunicar las historias que ocurren dentro de las organizaciones funcionan muchísimo mejor en nombre de una persona que de una marca. Las historias están siendo claves, ¿no? En el marketing hoy en día. Sí, sí, es una herramienta que se está utilizando porque conecta mucho eh, y permite, permite eh, enganchar, podrías decir, eh, claro. a, al público, ¿no? eh, llevarles a, a, a un lugar, eh, conectar sobre todo emocionalmente las historias. ¿Hay alguna característica, hay algo que si vos pensás en tus negociaciones más, más difíciles, ¿O en las negociaciones que más éxito tuviste? ¿Alguna característica que vos que puedas retraer Decir, oh no, ahí actúe de esta forma, hice tal, o tal cosa. ¿Tú algo que nos puedas compartir de eso? Yo, mira, a nivel de negociación, eh, te diría que, que, que noté mucho ese cambio que te dije, ¿no? de, de voy a empezar a hacer las cosas como yo verdaderamente quiero. No voy a negociar como me decían mis jefes, por así decir, ¿no? como me decían los libros de negociación, eh, la universidad y tal. Voy claro. a empezar a hacer las cosas como verdaderamente las siento, ¿no? Eh, y, y me fui formando también en determinadas, uh, determinadas herramientas como comunicación compasiva, o no violenta, eh, cositas así que iban mucho conmigo y que me hacían sentir mucho mejor, ¿no? ¿Cuál puede ser? Que quiero, yo creo que es un punto importante. Puedes darnos un ejemplo. De, ya está muy bueno eso lo que decís y no quiero estar asumiendo un ejemplo pero escuchar el tuyo. ¿Cuál puede ser un ejemplo de que algo que te lo vi, que lo viste en los libros o que tiró en tus jefes y que y que y que no y que no? Pues mira, te diría que una de las cosas que que he cambiado por completo es esa primera reunión con un cliente donde Normalmente, cuando eso cuando trabajaba para otras personas, el objetivo era llegar a esa reunión con exactamente toda la planificación, toda la propuesta súper cerrada, uh -huh. el, el precio súper cerrado, todo súper cerrado, porque tú dabas por hecho que sabías lo que el cliente necesitaba. Porque tú hacías el análisis a través de su web, lo que veías por internet, lo que tal, lo, lo que algo te había contado el cliente o tu jefe que había tenido contacto con el cliente. Exacto. Era como un poco tú. Te inventabas absolutamente todo lo sí, que sí. una persona tal y se lo plasmabas súper cerradito para que simplemente te dijera que sí, no. ¿Qué aprendí? Aprendí a escuchar mucho. <laughs> aprendí a escuchar porque me di cuenta de que eh, muchas veces esa primera necesidad que te expresa el cliente no es una ne no necesidad eh, real. Claro. Tienes que preguntar, tienes que indagar, entonces conectas con su necesidad real. Eh, sin... ¿Qué pasaba muchas veces? Pues que le hacías eso, la propuesta general, te decía que sí, ibas para adelante y este cliente te duraba como mucho un año, porque en realidad los resultados no eran lo esperado, o, o los resultados eran lo que, lo que ponía la propuesta, pero no estaban realmente encontrándose los resultados para la organización, para la empresa. Claro, ¿no? claro. Entonces, eh, esto Genial. a mí me ha llevado a, a eso, sobre todo a mucha escucha, a encontrar esa verdadera necesidad del cliente. Y también otra cosa, me parece súper importante, es esa honestidad y esa marcar límites. Que muchas veces nos faltan las negociaciones, decimos que sea sí todo, sí. y luego pasa lo que pasa, que o no cumplimos los compromisos sí. o, nos, o nos quemamos. Uh -huh. Hay dos opciones. Nos quemamos haciendo lo que el cliente lo que hemos cerrado con el cliente y que en realidad no, no nos resulta económicamente sostenible ni mentalmente sostenible claro o eh, decepcionamos al cliente qué bueno mira pues sabes que <coughs> mira este eh, lo tengo acá en la, en, en la pantalla lo que estás diciendo eh, de, de cómo de cómo escuchar <coughs> de cómo escuchar en el en el método en el método eh, mío lo que lo trabajo en mi libro este, hablo lo mismo, hablo de que en toda negociación, el comprender, esta parte de comprender es tan importante, el escuchar, el utilizar empatía, el buscar. Porque es verdad, este, todos los libros de negociación, toda la gente que tiene que escribir un libro es un muy buen profesor. Eh, están peleándose entre los profesores acá, buscando eh, este, plata, haciendo esto, haciendo lo otro. Pero no, realmente un alumno viene y le dice, che, ¿me ayudan Y va a decir, no, hermano, si yo tengo que publicar, tengo que hacer esto, yo tengo que ir al, al, al Dean al DIN. Dean, al, 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 al o sea, eh, los profesores no están para eso. Pero nosotros como consultores, este, que yo estoy únicamente a mí, el cliente me mira y me dice si soy bueno o no, y si, él, si él tuvo resultados. Es lo que le enseñamos, es comprende, me encanta lo que decís del tema de, de la necesidad, cómo cambia, ¿no? Es algo que yo digo, la necesidad, una cosa es la necesidad que te dicen, otra cosa es que después descubras, esa necesidad está conectada con un problema, ese es el problema que quieres solucionar, o a lo mejor no, este, mira vos, ¿no? no me he dado cuenta de eso, y sí. Y sí, siempre, este, entonces yo tenía que decir este, la negociación este, real, save the negotiation. <laughs> no, bárbaro, no, no, me encantó. Me encantó, no, no, no me. Este, eh, eh, no, es este realmente este, eh, la, la honestidad, ¿no? Es, yo creo que antes del internet podíamos mentir más. Ahora con el internet podemos mentir menos, o sea, todo el mundo miente, no, no, no vamos a ser tan mentirosos, sino, pero, pero cómo, pero cómo eso está afectando, ¿no? Cómo nos, cómo nos afecta a todos, de que, cuídate, tenés esto, tenés lo otro, este, qué qué, 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 bueno, y, cuando estás con un, cuando estás con tus clientes, ¿cuáles son los puntos más importantes para tener una negociación exitosa? Uno es escucharlos, ¿cuál otro punto nos puedes compartir? Um, yo te diría que más eh, después de la escucha eh, tener muy en cuenta eh, si puedo resolver de verdad esa necesidad. Es un poco lo que te decía antes, ¿no? De que si verdaderamente yo veo que no puedo cumplir con esa necesidad que realmente necesita el cliente, yo le digo, conozco a esta otra persona que puede ayudarte. Y te paso ese contacto. ¿Qué consigo con eso? Consigo con que, que ellos sepan qué es lo que yo puedo resolverles y en un futuro más o menos próximo acaben contactando conmigo. Y consigo que el cliente se quede satisfecho. ¿no? Entonces, esa parte creo que también es importante, esa honestidad sí. de decir hasta qué punto llego, eh, esa honestidad de decir, eh, no tenéis presupuesto suficiente para hacer esto, vamos a hacer esto otro, o ver, Bien. Eh, Bien. o sea... Por, esto, por este dinero no vais a conseguir los resultados que estáis esperando. Ese tipo de, 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 de honestidad creo que también la, la valora mucho y, y a veces cuesta tenerla porque eh, buscamos el corto plazo de cerrar un cliente claro. y no el largo plazo de tener un cliente para toda la vida. Eh, creo que ese es, ese es punto también eh, importante. Y lo que te comentaba antes también de los límites, ¿no? de que tengan muy en cuenta. Eh, qué es lo que se ofrece por este presupuesto, por esos tiempos, por ese, cuáles son los resultados que pueden esperar y cuáles no. Muchas veces eh, en las negociaciones acaba, acaba hablándose de más ¿no? o, o haciendo las cosas como más grandes de lo que realmente van a hacer. Claro. Y eso hay que evitarlo porque entonces eh, nunca vas a superar las expectativas del cliente, te vas a quedar por debajo de sus expectativas. Y eso no, no te va a permitir en largo plazo con el cliente. Claro, sí, y muchas veces, este, eh, todos lo sabemos, se, se usa eso, porque lo importante es vender, lo importante es cerrar. ¿eh, no? Cerrar Entonces, a corto plazo y ya, y sí. sí. ¿Qué consejo le darías a, a una a gente más joven a seguir, a ver si ellos tienen que empezar una carrera? Y tienen que, que, que ver. cuál es, si, si, si vos podés ver a, a, a Laura a, a, que, que tiene 15 años menos, ¿qué le dirías a esa Laura? Eh, diría que, que, que quitase todos estos miedos que a veces tenemos de uh, qué voy a estudiar, que esto va a determinar mi vida para toda la vida, creo que, que por ejemplo, es uno de los grandes miedos. Que todos tenemos, ¿no? De esos momentos de. de, de sí, de no. y de tal, Creo que es súper importante que nos demos cuenta de que en cualquier momento podemos crecer, que, que a día de hoy el, la formación es continua, continua, tanto teórica como práctica. Hay que estar en el día a día y hay que, y hay que aprender a aprender y, y que puedes dar muchas vueltas, muchas, muchas. Entrevistas de trabajo. Uh -huh. Normalmente vamos a las entrevistas de trabajo desde el lugar como inferior de necesito un trabajo, de eres tú el que me va a dar el sueldo. Creo que, que mejorar las negociaciones, darnos valor, creo que, que es una de las cosas que también me hizo encontrar lugares de trabajo donde más o menos he estado, he estado cómoda. ¿no? Déjame que agregue algo a eso que dijiste, es, 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 excelente. Fundamentalmente acá hay una gente en Pittsburgh, Pensilvania, en la Universidad de Cali y Mellon, Linda Barkov, donde que ayuda muchísimo, y esto es algo que yo no me he dado cuenta, mucha gente no se ha dado cuenta, y están, este libro, El Club del No, Purin Stop to Women Dead and Work, ¿no? Como, como muchas veces, este, algo muy mal que hacemos, hombres, ¿no? Y también mujeres, esto, y, y lo, lo expliquen muy bien, es el hecho de que... Eh, hay trabajos que no te dan la posibilidad de crecer. Que no te dan la... Hay un trabajo como, por ejemplo, ejemplos que ella decía. Yo estuve cenando, no, eh, almorzando con ella, este, y, 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 y los ejemplos que contaba: no, es decir, en, en, una, en una reunión, decimos quién va a organizar este, la, la reunión de fin de año de la empresa. No, entonces, oh, mira, este, Patricia, vos que sos muy buena cocinando y organizando, y la pobre Patricia se comió este, este, tres meses organizando algo, que después, ¿qué le dice en el resumen de ella? ¿Qué le dice? El otro, Carlos, fue y vendió tres esto, hizo esto, hizo el mismo trabajo, menos... Por un cliente que generó ingresos y generó esto, y entonces la familia de Carlos, todos ganan 10 veces más que la pobre Patricia, ¿no? Y esos son, ¿no? ¿Cómo decirle que no? ¿Cómo tenemos que empezar a ser también inteligentes y estratégicos? A decir, bueno, para un minuto, ¿por qué la mujer tiene que lavar los platos? ¿Por qué no? Hacemos 50 y 50. ¿Vos va hoy? ¿Por qué no? Porque, claro, si, si la mujer está todo el día en la casa como le pasó a mi madre, que la adoro y la amo, ¿no? Este, pero ella fue una decisión de, de, de él y mi padre. Pero hoy en día no pasa eso. Hoy en día necesitamos los ingresos, ¿no? Entonces, este, hay varias cosas y lo que dijiste es algo importantísimo. Que veamos, se tienen que dar cuenta, Linda, Barcop y, y, y bueno, Laura, eh, Brenda, todos ellos están estudiando eso y empieza todo desde el hecho de que los MBA hicieron estudios en los MBA. Los, los, y, y, que, y que las chicas por ahí nos piden, ¿no? Y, el, y, y la primera oferta dice, bueno, me alcanza, sí, me alcanza, bueno, ok, está bien. Y, ¿viste? Y, y el chico dice, bueno, pero para, si tal y tal recibió tanto y yo quisiera como él, entonces cuestionan un poco más, ¿no? Y en esto, ojo, no estamos diciendo que el hombre negocie mejor que la mujer o que la mujer negocio. no, 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 estamos diciendo, no, Ese, esa... Esa necesidad de, 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 de escuchar y de y ver qué es lo que realmente vos querés, pedí lo tuyo, pedí lo que te mereces, pedí esto, y no tenés que, por qué estar. Vos viste los jugadores de fútbol, no la, las mujeres están por debajo de, 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 de los salarios. Obviamente la gente no va a ver a, 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 a los estadios, ¿no? No, no van a los estadios. Este, tanto entonces hay, hay hay una parte ahí que el hombre que eh, lo, los, los equipos de fútbol generan mucho más ingresos no pero este no excelente excelente te, te, te agradezco y, y quiero compartir eso porque creo que es importante hoy en día no que nos cuestionemos este eh, esas cosas qué te parece sí o sea esa esa relación que dices entre hombres y mujeres eh... Al final, las mujeres hemos estado en el espacio privado durante muchos años y los hombres en el espacio público, ¿no? Eh, también ah, tenemos que ver cuáles son nuestras fortalezas. Nosotras escuchamos mejor. Sí. Quiero decir, sí, eh, sí, en sí, general, eh, vamos a las generalidades, que hay hombres que escuchan genial y mujeres que no saben escuchar. No, pero... Total. pero conectemos con eso, conectemos con nuestra capacidad de escuchar, la capacidad de escuchar que, que, y la capacidad de conectar emocionalmente. Claro. Que es algo muy valioso para la negociación que no sea que, que no es algo que que los libros de negociación proponga porque porque están bastante o sea obsoletos o llevados desde el punto de vista de un hombre no exacto sí pero, sí sí pero que, que podemos utilizar esas herramientas eh, para para negociar entonces creo que es clave tenerlo en cuenta que es clave y, es clave es clave es como que eh, y, y vos lo decís bien dijiste la mujer tiene, eh, conecta más con las emociones, eh, está cableada ¿no? para ser más empática, para, para captar más, es eh, eh, con los hijos, el, el hecho de llevar tu hijo al, eh, en, en, en la panza, no genera este, que tengas otra sintonía que a lo mejor los hombres nunca lleguemos ahí, pero, pero reconocer eso, no que, que la, la importancia de reconocer, la importancia de saber y, tra y trabajar en eso porque da da un montón de, de eh, los libros de negociación te tratan de dar tips tips, tips, eh, eh, ah, saca este tip saca esto, cómo le sacas esto y, 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 y la negociación es un proceso, es un proceso, un proceso donde la escucha, la empatía el proceso es lo que nos da resultado focalizarme en el resultado que quiero, que es el tip el tip, el tip, eh, eh, focalizarme en ese tip que me dan esos autores que dan, lo único que te da es eh, este, la ansiedad, el miedo, ¿no? es, la paralización. Este, si vos tendrías que describir, ¿no? Cómo una persona te describe a vos, a Laura, después de una negociación, ¿vos qué pensás que esa persona diría? A Laura García. <laughs> pues, te diré que... que que una de las cosas que hago bastante a menudo es preguntarles a mis clientes, pedirles que me den como testimonios o me digan cosas, entonces sé cositas de mí relativas a eso, ¿no? A, a cuál es la imagen que, que tienen los clientes de mí. Y una de las cosas que más, que más han, han valorado o me han repetido una palabra eh, que me han repetido bastante ha sido la de la integridad, la de cumplir y la de a veces incluso superar expectativas, ¿no? El, el poder eh, contar las cosas, eh, venderlas y luego cumplir con ellas, ¿no? Eh, dar esos resultados, mantener esos compromisos no que, que se han establecido, que muchas veces eh, es complicado, o sea, resulta complicado o, o, hablamos, o, o decimos más cosas de lo que deberíamos en la, en la negociación y luego nos cuesta cumplir, ¿no? Esa es una de las cosas que, que yo creo que más que más me han repetido. Y luego... Eh, a veces también eh, según, sí, era, como que soy muy enérgica o muy positiva son uh -huh. también cosas eh, que me que me suelen repetir sí qué, valor, qué bueno qué bueno <laughs> te tengo otra pregunta sobre marketing no eh, eh, si si mi empresa está focalizada al mercado latino en los Estados Unidos eh, cualquier empresa de marketing me puede ayudar o una empresa que ya está en el mercado latino sería la empresa adecuada cómo, se, cómo lo ves eso buena pregunta eh, conocer el mercado es importante no yo siempre digo que nadie mejor que el cliente para, que, para conocer el mercado bien según qué cosas se vayan a hacer puede que una, una persona que externa consultor externo de otro mercado pueda pueda darte una visión. Pero sí que es cierto que, que cada mercado tiene su, su parte cultural, su parte de, o sea, conocer muy bien, eh, al final has dicho, eh, personas latinas en Estados Unidos. Claro, o sí, sea, sí, sí. Saber sí, lo sí. que es un expatriado, saber lo que, lo que son esas personas, ¿no? Uh -huh. eh, que han vivido, que, que, o sea, más en profundidad, datos y demás, y, y conocer de verdad a, a personas así, creo que es clave. Eh, hay muchas empresas que ya tienen este conocimiento y hay otras empresas que si no lo tienen, podrían, podrían tenerlo, ¿no? Pero ah, para, para tenerlo hay que hacer un estudio potente de mercado. Eh, Focus Group, Data, o sea, hay claro. muchas cosas, ¿no? Y entonces, pues para según qué cosas, sí que te diría que, que sería mejor contratar a, a una persona, a una organización, una empresa del propio lugar, ¿no? Te voy a poner un ejemplo muy, muy claro. Por dale, ejemplo, dale. Eh, si estás buscando tener un posicionamiento en medios de comunicación, eh, no es lo mismo eh, tener una, O sea, te diría que necesitas una persona experta a nivel local en cada ciudad, en cada ciudad y ah, claro. cada, cada país, porque necesitas conocer a todos los periodistas. O sea, necesitas estar leyendo todos los medios de comunicación claro. Todo, claro. de determinados espacios. Entonces, eh, e incluso o sea, los periodistas, son muy aún de, de, de teléfono, tienes que estar hablando por teléfono, hacer ese seguimiento y son muy de, de contacto, de conocer, de, de, ir a, de organizar ruedas de prensa, de, bueno, de una serie de cosas que dependen mucho de lo local. Entonces, para mí ese es un, un claro ejemplo de, de que no se pueden ofrecer servicios de prensa a nivel internacional, así como así. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Que... Pero creemos que claro el internet puede llegar a todos lados el, te, el tema está si el mensaje que vos me que estás enviando le llega a esa gente por más que entre pero es como eh, que eh, cómo se dice en inglés eh, you listen me o you hear me ¿Me escuchás o me oís? ¿no? <laughs> Una cosa es que te esté escuchando, otra cosa es que te oiga. ¿no? Sí, te oí algo, ¿no? pero sí, yo te estoy escuchando. Este, mira qué bueno. ¿Cómo ves, ves que el marketing va a seguir, va a seguir creciendo con esta inversión que hoy anunció Microsoft, anunció ¿no? otros 10 billones de dólares? ¿Cómo ves que el marketing, no, no, que estas máquinas, todo esto que se está aprendiendo, ¿Ven algún impedimento ¿Ves, ves posibilidades cómo ves el futuro a ver posibilidades hay, hay muchas no es el marketing es un área muy muy amplia con muchos muchos muchas especialidades muchas claro. muchas áreas muchos, o sea, es que lo toca prácticamente todo no eh, todo todo o sea puedes concebir el mundo a través del marketing tal cual. exacto hoy en día es este es este salvo que el capitalismo acabara el marketing <laughs> tiene sentido no eh, um, diría que, que cada vez más eh, el marketing como, como tal hay, hay determinados sectores que no lo ven bien o que o que está siendo criticado y, y de ahí que que una de las iniciativas que, que lidero es transformar ese marketing en función de los valores de hoy en día no Claro. Eh, el marketing que actualmente aún vivimos está muy centrado en los valores de los años 60, unos valores, eh, bueno, un, sí, unos valores y un, que, que han evolucionado. ¿no? Eh, creo que, que, como bien decías antes, Internet tiene mucho que ver con esa evolución, porque ahora todo se sabe, ahora no podemos claro. eh, inventarnos cosas <laughs> uh -huh. porque se va a saber. Entonces, eh, esa evolución del marketing me parece muy importante para la supervivencia de, de cualquier organización y, sí, de cualquier, y de cualquier sistema de negociación, de cualquier empresa, claro. cualquier entidad. No, pues sabes que eh, marketing está muy, muy. Eh paralelo, muy unido con la persuasión. Son, son persuasión, marketing, negociación. Yo creo que <laughs> si hay alguien que está más cerca del marketing, la persuasión. Y uno de los elementos ¿no? fundamentales que yo le digo a todos mis clientes, este, la negociación cambió no porque la interacción entre la gente haya cambiado. Eh, sigue siendo lo mismo. Tenemos distintas formas de comunicarnos. Lo que ha cambiado es la parte de persuasión. Y, voy a decir, ¿cómo? y bueno, porque si yo te estoy diciendo, mira, yo te vendo, yo te vendo este auto, tengo acá un auto, te lo vendo. Nos estamos antes, 20 años atrás, 30 años atrás, veíamos y vos sabías mi auto y a lo mejor conocías otro auto, porque yo sabía que vos estabas leyendo el, el periódico y en el periódico salía mi auto y el otro el auto y yo ya lo he llamé al otro y sabía el, los los defectos que tenía o entonces sea, tranquilamente te puede decir no mirá, mi auto no tiene esto esto el otro eh, tiene tal cosa yo sé que hay otro auto acá porque ya ya lo sabíamos esos dos, dos autos. hoy en día no este vos tenés vos hiciste un text Mandaste otro y, y tenés cinco personas que no están interesadas en, en vender el auto, pero dicen: Bueno, Laura, ¿vos sabés que Lo puedo vender, yo tengo este auto, te lo puedo vender. O sé sea que eh, estás generando, y, y yo que quiero venderlo, yo no te puedo venir a mentir. Yo tengo que persuadir, la persuasión cambio. Cómo explico las cosas, no, no, no solo el mentir o el decir la verdad, sino todos esos pequeños detalles que eso nos llama y eso es justamente está de la mano, no, este, con, con el marketing, no, este, este es, es, es increíble, no, y el, el, el tema de la, de, de, las redes sociales, no, que este, hoy hablaba con un, con un cliente y me dice que un estudio que ellos veían es que los chicos están cada vez cada vez más chicos quieren ser influencers, ¿no? Sí, por Dios, ¿Tenés? no es tan fácil, ¿tenés? ser Cardashi o esa o eh, no es tan fácil, ¿entendés? Ya, eh, y todo el mundo dice ah bueno yo tengo todos tenemos acceso a, este, a, a, a a, a, a Instagram, a TikTok, entonces era yeah, y Sí, es verdad, en realidad es verdad, es todo, ¿viste? Pero es como que yo tengo acceso a un auto, yo puedo ser Ayrton Senna, yo puedo ser Max Schumacher, yo puedo ser. Y, no, y hay una diferencia, ¿no? Sí, bueno, es, ese tema de las profesiones digitales, creo que también una de las cosas que ha pasado mucho es que se han idealizado. Claro. Brutalmente, porque se ha contado lo bueno y no lo malo. Uh -huh. eh, o sea, realmente los, la cabeza que una persona tiene que tener bien estructurada para poder sostener eh, una fama. Desde los hay niños que cada día de hoy son famosos con siete años. Claro. Años. Eh, para mí eso es, es, es complejo. ¿eh? Y bueno, ya han empezado a salir algunas denuncias de niños a sus padres por haber usado su, su imagen. Eh, en, su, en beneficio propio. Eh, son cosas que son peliagudas que, que creo que es importante que, que, que sobre todo si, me, si hay menores que se meten en este mundo, claro. o gente muy joven que tenga un adecuado acompañamiento desde, desde un primer momento. Es un poco también lo que puede, le puede pasar a un futbolista, ¿no? que con muy pocos años empiezan a ganar muchísimo dinero, o a un cantante todos conocemos casos, ¿no? De cantantes graves problemas, eh, bueno cantantes, eh, actrices de todo. Claro. El, lo, lo normal es, claro, lo, lo normal es eso. Tengo una pregunta, este, que la podés contestar o no la podés contestar. te es de, 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 de la dejo, te de dejo a vos. Pero eh, con todos los con todos los clientes y he tenido reuniones con con distinta gente, aquí en Estados Unidos, en México, con eh, con gente en España. ¿Cómo vos ves? Este, y, si, y si, Yo creo que es muy difícil generalizar, ¿no? Es muy, muy difícil. Este, yo estoy en contra de eso, pero si tuviésemos que generalizar, ¿vos podrías identificar o generalizar cómo vos ves el comportamiento de, de un español a diferencia o cuál puede ser la diferencia con el comportamiento de, de un americano o de un latino en América? ¿Tenés alguna opinión en eso? Voy a dar mi opinión totalmente personal y e e intentando no, o sea, que nadie se sienta ofendido, creo que es lo que yo he conocido, ¿no? Bien, bien. Eh, cuando he negociado o sí, o he estado trabajando con personas de Europa, no sé, por ejemplo, Alemania o cosas claro. así, so o Inglaterra. Alemania e Inglaterra diría que son de los más duros, ¿no? De los de no llegues tarde a una reunión ni un claro. minuto. Eh, Cosas como muy sí, muy cuadriculadas, ¿no? Eh, al otro extremo tenemos, tenemos el mundo latino, ¿no? Eh, y creo que en el punto medio, que bueno, que tampoco es el punto medio, pero creo que España estamos ahí, ¿no? Entre un lado y otro, y, y hay personas de un lado y de otro. Bueno, al final en todos los lugares hay de todo, ¿no? Pero sí que es cierto que pues eso, llegar media hora tarde a una reunión me ha pasado con. Con, con personas de, de Latinoamérica y, y malas caras por llegar un minuto tarde. Sí, exacto, sí, 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 oh, los <laughs> ingleses. Yo claro. estudié en Inglaterra, en Manchester. Se me envió ayer, de verdad. igual que, por ejemplo, con el inglés, eh, con Inglaterra, eh, no es lo mismo que hablar en inglés con un claro. estadounidense o entregar un informe y que te corrija una rata eh, porque va a Londres. Claro. Sí sí sí. ¿Cómo ves en cuanto a, a yo he notado, a lo mejor lo he notado únicamente eh, que el en el marketing cuando uno va con marketing <coughs> y lo noté eh, con dos con dos clientes que estuvimos trabajando y eso fue una discusión obviamente no no la puedo hacer pública pero fue una discusión de que el español cómo es más desconfiado. Aquí en Estados Unidos no somos tan desconfiados, lo probamos porque no lo devuelven. En Enero es como que, ¿cómo lo ves? ¿Eso le ves algo de cierto? ¿Le ves algo de...? Puede que sí, que seamos que seamos más, incluso controladores o más, o sea, un poco más eh, cercanos a, al mundo al mundo alemán, ¿no? Claro. Más cuadriculados, más desconfiados, más eh, cumple contrato de PAPA eh, menos flexibles en ese sentido, ¿no? Creo que sí que, que tendemos a, hacia, hacia allí, aunque lo he dicho, no somos tanto como. Oh, no, sí, sabes que yo me acuerdo, estaba estudiando en Manchester, tenía un amigo, un compañero mío que era este, alemán, este, excelente chico, ex excelente todavía. Él está trabajando para la BMW. Este, y, 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 y eran las dos y media de la mañana, tres de la mañana. Terminábamos, y viste, yo estábamos él, eh, eh, yo y una rusa, María, ¿no? Damos los tres y estábamos, oh, bárbaro, listo, ya está, terminamos. La, con, con la rusa nos miraba y decía, listo, vámonos. Y, y este agarraba, imprimía todo, lo sacudía así, y si, ¿qué hace? ¿Qué estaba haciendo? Y, y nos daba uno a cada uno y empezaba a leerlo de nuevo, son las tres de la mañana. ¿Por qué no lo no nos vamos no nos vamos nos levantamos no 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 y dice no no hay que dejarlo hay que dejarlo listo mañana nos vamos y lo golpeaba así hoy oh, por Dios yo me acuerdo o sea, bueno y viste y lo leíamos nuevo viste leíamos para ver qué cosa no son este aprendí una ética de trabajo de 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 los alemanes este espectacular pero pero realmente ¿Eh? pero, viste el la, la terminas aprendiendo, viste. Cómo ser. Después tuve. En otro semestre trabajé con un chino. Donde tenía un montón de procedimientos. Que me volvía loco. Traía la manzanita. Que había que hacer el té. Que había que hacer. Que, que, tenía, que tenía su ritual para. Y viste, y yo estaba. Vale, hermano. Viste, terminemos porque me quiero ir. Viste, tengo una, unos amigos acá de, de España. Está, está lleno de españoles. Por lo menos en Manchester está lleno de españoles. Me quiero ir. Nos estamos juntando. Y viste, ¿qué. Qué lindo, ¿no? Esas diferencias culturales y cómo vivirlas, ¿no? Sí, 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 sí que es verdad que esas diferencias, para mí la clave es, es en comprenderlas, ¿no? Y en darnos cuenta de, de dónde vienen y poder adaptarnos en función de, de, de con quién estemos un poco trabajando, ¿no? Eh, lo dicho, yo cuando, cuando trabajo con determinadas personas o determinados lugares, ya sé que a la reunión se va a llegar cinco minutos más tarde o cuarto claro. de la tarde. Claro. No, y lo asumes y lo, lo tienes en cuenta. Algo que yo aprendí este, de, las, de las diferencias culturales. Eso era mi, mi tesis en Manchester. Mi tesis era este, las diferencias culturales entre eh, Latinoamérica y toda la parte anglosajona, especialmente Argentina, y de parte de Estados Unidos, de parte de Inglaterra. Y, y cuando me vine acá, yo me vine acá a Boston, me vine a la Universidad de Harvard a escribir mi tesis, a terminar todo esto con un, con un acuerdo de la Universidad de Manchester con Harvard. Cuando me vengo, este, Roger Fisher, tuve la oportunidad de trabajar con él, Roger Fisher, el, el autor del sí de acuerdo, el Getting to Yes. Roger Fisher me dice, ¿y, y, y, de, y de qué te sirve eso? ¿No? Yo, yo estaba así, ya había invertido dos años, dos años. Y la máxima autoridad en negociación del mundo me dice, ¿qué te sirve eso? No, ¿viste? yo estaba así, pero yo había leído un artículo de Graham, profesor de la Universidad de California, donde él dice, a los americanos disparan desde la HEP, desde la, desde la cintura, ¿viste? No, en los 80, ellos iban a hacer negocio y disparaban rápido antes de entender la otra cultura, cosa que es lo que estamos diciendo. Y bueno, y de ahí vos sabés que me empecé a dar cuenta, empecé a estudiar de que... Eh, es importante conocerlas, a las diferencias, es importante estudiarlas, entenderlas. Pero más importante, si quieres hacer acuerdos, es entender las similitudes. Mm. La gente llega a través del otro, a través de las similitudes. Si tenemos diferencias, a lo mejor nunca, si las ampliamos, si los dos las conocemos y esto, a lo mejor yo me voy, vos te vas y los dos estamos pensando en esa diferencia que tenemos. Pero si tenemos la similitud, tenés un hijo, yo tengo un hijo. Este, Te gusta el fútbol, tengo el fútbol. A tu marido le gusta este, ver al Barcelona, a mí también me gusta ver al Barcelona. Son similitudes, son similitudes. Y esas similitudes nos ponen más juntos no 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 nos hacen hacer oh okay okay entonces okay puedo hacer negocio con esta persona viste este no yo te digo sinceramente yo llegué a un momento en que yo me quería suicidar digo qué hago qué hago viste no después de después de dos años y medio este guaso viene me dice a mí me dice Pablo me dice él dice do you like do you like to be loved te gusta ser amado yo lo miro así ya yeah. no sé ¿conoces a alguien do you know any anyone any a, a, you know, any, any en country conocí algún país que no le gusta ser amado no noés no. yo estaba me pensaba en Dinamarca tengo gente en Dinamarca de Alemania gente? no 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 y si, entonces no no perder el tiempo analizar similitudes analizar las similitudes las similitudes te van a llevar mucho más lejos que las diferencias no entonces fue fue algo fue, viste, hasta el día de hoy Viste, hasta el día de hoy lo tengo siempre presente. Estamos en una negociación y viste, estamos en un, en un, con, con mis clientes. Le digo, ¿cuáles son la, la, las, las similitudes que tenemos con ellos? Y todo, pero oh, ¿qué, ¿qué importa? ¿Qué es, eso? es lo más importante. Vos pensé en cualquier negociación, en cualquier discusión que vos tengas, discusión con tu marido, eh, que todos las tenemos. Pensé en las similitudes. Las similitudes te sacan de la traba. Las diferencias sí. te alejan. Pero bueno, Laura García, muchísimas gracias por tu tiempo. Este, ti. ¿Algún último mensaje que, que le quieras dar a todos los seguidores nuestros, a todo el, todos los marketing, los fanáticos de marketing? Pues les diría que, que, que construyan su propio marketing o su propia forma de hacer las cosas. Que, que desde Save the Marketing, que es la asociación donde, que he construido a través de esta nueva idea de marketing. Eh, juntamos a personas para discutir sobre precisamente eso, ¿no? sobre nuevas formas de verlo, nuevas formas de hacer, más conectadas a, a cómo siente cada persona, a los valores de cada persona, y que, y que creo que ese es un poco el, el camino que nos hace sentir que, que tiene sentido esta vida. Exacto. ¿Cómo, ¿Cuál es la website? La website es saydemarketing.com, lo puedo poner en la descripción sí. del video. Sí, así ah, es. Perfecto, entonces lo vamos a poner acá en la descripción del video aquí en YouTube lo vamos a poner a... a, a... Bueno, Laura, muchísimo, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Hasta luego, cuídate, gracias.